Mi nombre es Harry Reyes, soy docente de la carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento en la División de Estudios Profesionales para Ejecutivos EPE de la UPC. Si bien no existe una fórmula mágica para que nos diga cómo hay que seguir los pasos específicos para desarrollar con éxito una idea de negocio, sí podríamos mencionar que hay dos rutas por seguir en el proceso de emprendimiento o intraemprendimiento. La primera, la cual inicia con la generación de ideas y la selección de una de ellas para buscarle una oportunidad de negocio. Y la segunda, que inicia con el reconocimiento de la oportunidad y más bien habría que generar las ideas y seleccionar una de ellas como solución a la problemática identificada. Pero en ambos casos hay que continuar encontrándole el respectivo modelo de negocio, es decir, validar al supuesto cliente con su supuesto problema y con nuestra supuesta solución. Ya con el modelo de negocios validado en empresa, producto y mercado, podríamos ya continuar con la elaboración del plan de negocios y la puesta en marcha del negocio en sí. Tenemos dos maneras. Una, la tradicional, que podríamos realizar, por ejemplo, grupos de enfoque como investigaciones cualitativas y encuestas como cuantitativas, pero habría que tener en cuenta que debemos contar con el tiempo y el dinero necesarios. Y la segunda, que es una alternativa, que podríamos realizar, por ejemplo, entrevistas en profundidad para validar el problema y también diseñar prototipos para validar la solución, pero siempre sin perder la rigurosidad de una investigación de mercados. En este último caso, deberíamos aprender nuevas herramientas fáciles de utilizar como los lienzos de los modelos de negocio y las tablas de validación tanto del problema como de la solución, y también aprender a diseñar productos mínimos viables para la experimentación respectiva. Podría comentarles tres frases que pueden redondear a todos los factores. Uno es que a los clientes no les importa su idea, les importa sus propios problemas. Dos, que no te enamores de tu idea, enamórate de tus potenciales clientes. Esto quiere decir que no hay que sesgarse con la idea de uno pensando que es la solución máxima a todas las problemáticas de los clientes, sino que hay que saberse adaptar a las necesidades de ellos. Y una tercera sería que tu idea no vale nada, así que no te preocupes si te la roban, así que igual ponte a trabajarla.